Continúan los coletazos tras las primeras detenciones por el caso Democracia Viva. En medio de este contexto, la diputada Catalina Pérez fue cuestionada sobre más de 15 millones que habrían sido depositados a su cuenta por Daniel Andrade. A usted, a su cuenta personal. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados o conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera. Descarto tajantemente que esos fondos, si existen, sean recibidos de parte de Democracia Viva. Según se señala, Andrade habría realizado esta transferencia luego de que la fundación recibiera los fondos tras la asignación de los convenios por Serviu. Es debido a este mismo hecho que este jueves la diputada publicó un video explicando la procedencia de estos fondos. El día de ayer ha circulado la información de que yo había recibido dineros de parte de Democracia Viva. Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros. El 5 de noviembre del 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco del Estado. En enero del 2023, 14 meses después, retiré ese depósito con intereses a través de un valevista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Ese es el origen de ese depósito y estos son los documentos que lo acreditan. Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro, no me he robado nada ni he recibido beneficio alguno de estos convenios. Por otra parte, la diputada Giovanna Ahumada apuntó las responsabilidades del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en materia de conocimiento sobre estos hechos. Bueno, la verdad es que es impresentable darnos cuenta de que efectivamente el ministro Montes tenía información en su escritorio, un informe detallado con lo que estaba ocurriendo con varias fundaciones y entre esas Democracia Viva. Yo creo que si él fue capaz de venir a la comisión, de mirarnos a la cara y de mentirnos, esto realmente ya no tiene justificación. El Ejecutivo debe dejar de proteger al ministro Montes y de una vez por todas sacarlo de su cargo. Además, para avanzar en la transparencia y conocer de una vez por todas la verdad. Si él hoy día está siendo involucrado, es porque realmente acá hay mucha información que se debe develar. El senador Pedro Araya se refirió al impacto que pueden tener las últimas revelaciones en el gobierno y cómo puede influir en el próximo plebiscito. Claramente la detención de dos personas ligadas al fraude conocido como Democracia Viva es un golpe a la línea de flotación del gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que lo golpea fuertemente en el tema de la credibilidad. En este sentido, no es descartable que esta detención pueda tener un efecto en el resultado del plebiscito constitucional del próximo domingo, ya que una franja importante de personas que aún se encuentran indecisas se pueden sentir tentadas a votar de una determinada manera. A ello hay que agregar que las distintas declaraciones que hemos conocido en estos días claramente comienzan a echar por tierra la versión del gobierno de cuando se tuvo real conocimiento del fraude que se había cometido por Democracia Viva. De esta manera continúan los efectos tras el trabajo de la Fiscalía en materia investigativa, mientras que políticamente son varios los cuestionamientos contra el gobierno.